you. De los Borgia se dicen muchas cosas. Vamos a contraponer dos versiones. Una es la leyenda negra y la otra es lo que consideramos como realidad histórica. No olvides dejarte un comentario y suscribirte al canal. Ahora sí, veamos qué hicieron otros sumos pontífices y comparemos si la verdad de la familia Borgia es lo que sabemos o solamente una exageración. La leyenda negra de los Borgias dice: lujos y riquezas escandalosas. La realidad era que Julio II y León X eran adictos al oro y a la parafernalia. León X dijo: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. La leyenda negra dice: nepotismo y favoritismo sin vergüenza. La realidad es que Sixto IV le dio cargos de poder a toda su familia. ¿No te recuerda a alguien? No, creo que no. No, sí. La leyenda negra, y en este caso también la historia, nos cuentan que Rodrigo Borgia, ya como papa, utilizó la violencia, los asesinatos, las conspiraciones y el poder para hacerse de todo lo que estaba dispuesto a conseguir. La leyenda negra dice: tuvo hijos y amantes. ¿Es neta? Sí, pero mucho antes, también Inocencio VIII tuvo 8 hijos, incluso 2 fuera del matrimonio. Empieza el desfile de los bastardos. Espera, ¿Inocencio VIII tuvo 8 hijos? Sí. Ya entendí la referencia. Entonces, ¿qué los hace especiales de todos esto? Checa esto. ¿Por qué siempre traes esa taza? ¿Ya listos? Sí. Ok. El 11 de agosto de 1492 es elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica. No. Es 2 meses después de que Cristóbal Colón llegara al continente americano. Pues sí. La verdad no lo sabía.
Este ascenso está rodeado de muchísimos rumores, como por ejemplo, fue acusado de simonía. Al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? O sea que Borja quiso comprar su puesto como papa. Así es, pero ahora ya sabes que no se dice así, sino que cometió el pecado de simonía para obtener su cargo en el papado. Llamarte como un pecado. Lo siento por los simones del mundo. Además de haber comprado algunos votos, recordemos que en el siglo XV la silla papal era como la Chicago outfit de Al Capone. Solo algunos apellidos tenían accesos a grandes cargos y sobre todo a la silla papal. Eran puramente familias italianas, véase a los Sforza, a los Orsini, Piccolomini o de la Rovere. No más que en 1445, con ayuda de algunos amigos, se impuso Calixto III, que su nombre secular era Alfonso de Borja. Este era tío de Rodrigo Borja. Exactamente, Juanjo. El tío de Rodrigo había sido papa antes que él. Y es que, mientras los italianos no se decidían por cuál de ellos poner, eligieron a uno neutral que era Alfonso de Borja. Y estando ahí, hizo lo que todo buen papa del siglo XV haría. ¿Redactar encíclicas y promover el cristianismo en el mundo? Por supuesto que no. Conquista reinos y ducados, casa o divorcia a los hijos de sus amigos por conveniencia propia, puestos lucrativos para toda la familia y, como no, una que otra acompañante de primer nivel. Aún con todo eso... Aún con todo eso, ya vimos que con el pecado de la simonía y otros dos o tres trucos, logró llegar al solio pontífice. Un español en el trono de Dios con cuatro hijos reconocidos al momento de ser papa y 9 en total que se sepan. Ya vimos que muchos de los anteriores a él habían cometido los mismos pecados. Julio II fue el papa terrible por llevar a la guerra a todos los estados pontificios. Ok, Inocencio VIII tuvo 8 hijos reconocidos y al parecer le practicaron una transfusión de sangre fallida, supuestamente vertiendo sangre por la boca del papa de 3 infantes, y por ello el nombre de Papa Vampiro. ¿No vas a acabar de montar? Sí. Quizás toda su leyenda negra fue más por xenofobia que por otra cosa. Cortesía de sus amigos italianos, claro. Ya vimos todo lo que Rodrigo tuvo que hacer para hacerse del solio pontífice. Ahora vamos a explorar un poco más el mundo de su familia interna y comencemos con Lucrecia Borgia. Tiene esta pinta de ser un pan de Dios, eso sí, pisado por su padre y por su hermano, y al mismo tiempo la de una mujer manipuladora de la familia. Su padre y su hermano la desposaron en varias ocasiones, cosificando como era la pésima costumbre, una con Giovanni Sforza. Aquí nació un pequeñito, aunque también se dice que el bebé fue procreado mientras Lucrecia permanecía confinada en un monasterio. El pequeño se llamó Rodrigo, y chequen esto de la leyenda negra. Se dice que es hijo de César, su hermano, pero el mismo Alejandro VI, su padre, escribió 2 bulas afirmando que el pequeño era hijo de César y en otra, que permaneció completamente en secreto, decía que era hijo del propio papa. La cosa es que se necesita un vientre materno para tal nacimiento. Y lo que es estúpidamente vergonzoso es que el propio papa no se decidía si era hijo de él o de César, su hijo,
Vaya lío tienes ahí. Otra de las bodas fue con Alfonso II de Aragón. De ahí se sabe poco y después, como no había otra cosa que hacerle, la volvieron a casar con Alfonso X, del Ducado de Ferrara. Murió sospechosamente de fiebre. Apenas cumplió los 39 años de edad, días después de dar a luz a un octavo hijo, quien moriría después del parto. Y si lo piensas así, vivió una vida trágica y una muerte horrible. La vida llena de siempre hacer lo que otros querían para ti o de andar planeando grandes riquezas para tu familia, desde proclamarte varios títulos hasta practicar el incesto con tu hermano, que por cierto, la fichita más grande de la familia Borgia. Sabemos que César Borgia quizás inspiró al mismísimo Maquiavelo para escribir El Príncipe. Las cualidades de César eran la astucia, la diplomacia y que era un excelente dirigente militar. Por otro lado, era mujeriego, cosa que le valió la sífilis destrozándole la mitad de la cara a muy corta edad. Era celoso y digamos que no tenía la paciencia para negociar con sus familiares, cosa que le valió a su hermano mayor, Juan Borgia, amanecer en el río flotando. De esta manera, César pudo abandonar sus votos como cardenal y vicecanciller para hacerse con los ejércitos papales y aspirar a un poco más que la vida eclesiástica. Según algunos historiadores, César Borgia, junto con su padre Alejandro VI, organizaron un festín con mujeres cortesanas de lujo. Según este relato, fue una cena donde habían unas 50 mujeres al principio con sus prendas, al final recogiendo castañas del suelo con la boca y brindando un entretenimiento muy exclusivo en donde múltiples encuentros se dieron. De ahí el famoso banquete de las castañas. Ya vimos cómo Alejandro VI se hizo con el poder. Uno pensaría que fue el más controversial. Todo ello es cierto. Nos incluimos en pensar que Rodrigo Borgia fue una persona ambiciosa y desalmada. Sin embargo, todo lo que rodea a la leyenda negra y la realidad dista mucho de ser comprobable en nuestros días. Mi nombre es Héctor y esto fue Los Borgia.